más grande, moderno, tecnológico y desde luego mucho más molón que antes. Este es el nuevo Peugeot 208, que adopta el lenguaje de diseño del 508 y además se electrifica. Vamos a conocerlo un poco más en detalle. En esta presentación a la prensa, la marca nos muestra dos versiones diferentes del utilitario francés en su quinta generación. Por un lado está este GT Line y por otro el E208, es decir, la versión 100% eléctrica. Pero vamos primero con el modelo de combustión. Está basado en la plataforma CMP, mide exactamente 4 metros y 5 centímetros de longitud, es decir, que es 8 centímetros más largo que antes, pero es 4 más bajo y 1 más ancho. En el exterior, estéticamente, se caracteriza, como ya había dicho al principio, por adoptar las líneas de diseño de su hermano, el Peugeot 508, que se caracteriza por estos detalles. Enorme parrilla delantera, la nomenclatura 208 en la parte inferior del capó y estas nuevas líneas LED verticales en forma de dientes de sable que le dan gran personalidad. Además, como el pilar A se ha retrasado ligeramente, el capó se alarga y le otorga mucha más presencia visual. Este acabado GT Line cuenta con elementos específicos en color negro como los pasos de rueda, las carcasas de los retrovisores y las lunas traseras tintadas. Y también en la parte trasera, el alerón de techo y esta línea en color negro que une los pilotos, que cuentan con estas tres rayas que simulan el zarpazo del león. Cabe destacar que el nuevo Peugeot 208 es más eficiente que la generación anterior gracias a que la plataforma CMP es 30 kilos más ligera que la PF1 que utilizaba hasta ahora. Además, contribuyen a mejorar su eficacia las mejoras aerodinámicas introducidas, la disminución de la resistencia a la rodadura y la optimización de las cadenas de tracción. Si por fuera el cambio es tremendo, aquí dentro también hay una evolución importante. No solo se nota en la calidad de los materiales y de los ajustes, sino también en cómo ha cambiado el iCockpit. Por si no lo sabías, aunque ya deberías de saberlo porque se lleva utilizando desde el 308, el iCockpit es esta configuración de volante en posición baja con el cuadro de instrumentos en la parte alta. Pues bien, ahora el iCockpit es en tres dimensiones. Por otro lado, tenemos esta enorme pantalla de 10 pulgadas, es de 10 pulgadas en el acabado GT Line, justo en el que estoy yo ahora, aunque en versiones más bajas puede ser de 5 o de 7 pulgadas. Y también tenemos este hueco para el teléfono móvil, que no solo queda posicionado en la posición perfecta para verlo, sino que sirve para carga inalámbrica. En lo relativo a temas de confort y practicidad, debo decir que los asientos son cómodos y envolventes. Además, aunque el 208 es ahora un pelín más bajo, la habitabilidad es bastante correcta. Y el maletero, por su parte, mantiene la misma capacidad que en la generación anterior, es decir, 311 litros. Estará disponible con tres motores de gasolina que cumplen con la normativa Euro 6D. Un 1.2 tricilíndrico de 75 caballos con transmisión manual de 5 velocidades, otro de 100 caballos con cambio manual de 6 velocidades o automático EAT8 y el de 130 caballos solo con cambio EAT8. Además habrá un diésel Blue HDI de 100 caballos con cambio manual de 6 velocidades que cumple con la normativa Euro 6D TEM. Y luego, como ya te había adelantado, llegará el E208. Esta versión totalmente eléctrica tiene elementos de diseño que la diferencian del resto de la gama. Por ejemplo, aquí en la calandra, con toques blancos del mismo color que la carrocería. En el caso de que la carrocería sea azul, irán en color azul. Y también el logotipo del león, que cambia de tonalidad según el ángulo de visión. Y en la parte trasera cuenta con la letra E en el pilar C y en el portón. Tiene un motor eléctrico de 100 kilovatios, es decir, 136 caballos y un par máximo de 260 Nm, así que no irá falto de fuerza. Además, gracias a su batería de 50 kWh de capacidad, logra una autonomía teórica de 340 km según el ciclo de homologación WLTP. Se puede cargar en un enchufe doméstico entre 16 y 24 horas, en un trifásico de 11 kW en 5 horas o en un cargador rápido de 100 kW al 80% en solo 30 minutos. El E208 tiene varios programas de funcionamiento. Eco, que da prioridad a optimizar la autonomía. Normal, pensado para ofrecer el máximo confort. Y Sport, que lleva al máximo las sensaciones y el dinamismo. Con el último es como se consiguen las máximas prestaciones. Acelera de 0 a 100 en 8,1 segundos.
Este nuevo 208 empieza a fabricarse en la planta de PSA en Eslovaquia en el mes de agosto y llega a los concesionarios españoles en el mes de octubre, pero al cliente final no llegará hasta principios del año 2020.